Jo en dic futur. Creixer, solidaritat. excel·lència. De tot això, nosaltres en diem la caixa, invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La caixa és una fundació. La fundació és la caixa. Hola, buen hola, bon día a todos. Bienvenidos en, en este encuentro de My Talento por la diversidad que se celebra en esta ciudad de Barcelona. Muy, muy, muchas gracias a los, a los ponentes por asistir en, en, en esta en esa ponencia inaugural. Lo primero que vamos a mostrar es un vídeo de la Fundación La Caixa para, para empezar el debate. Muy, muchas gracias a todos. Jo en dic futur. Créixer. Solidaritat. Excel·lència. De tot això, nosaltres en diem la Caixa. Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La Fundació és la Caixa. Bien, en el primer en, en, en el primer lugar en la mesa inaugural de debate vamos a recibir a Manuel Palou, que es presidente de Dingat, de Plena Inclusió Catalunya. Benvolgudes i benvolguts. En primer lloc, vull agrair la vostra assistència aquest acte tan oportú. Vull començar la meva intervenció parlant sobre la Convenció de l'ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat i el seu article 27 que fa referència al treball i a l'ocupació. L'article 27 de la Convenció de l'ONU diu que les persones amb discapacitat han de poder treballar en igualtat de condicions que la resta. Han de tenir l'oportunitat de guanyar-se la vida mitjançant el treball escollit o acceptat lliurement en un mercat laboral inclusiu i accessible per a les persones amb discapacitat. El dret al treball de les persones amb discapacitat implica tenir un lloc de feina i, al mateix temps, és una eina d'inclusió i socialització. Per aquest motiu, és molt important la implicació i el treball conjunt de les empreses de la societat en general, i de l'administració, ja sigui a nivell local, autonòmic, estatal o europeu, per avançar amb força en la inclusió laboral de les persones amb discapacitat. Aquesta inclusió no només beneficia el col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual, també beneficia tota la ciutadania en general, ja que una societat més inclusiva que garanteix els drets de totes les persones és una societat més justa. La inclusió al mercat laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual té molts beneficis a nivell social, així com un impacte econòmic molt positiu per a tota la societat. Un dels objectius del projecte europeu Mi talento para la diversidad és mostrar l'impacte positiu que té la incorporació de les persones amb discapacitat intel·lectual en el mercat laboral. La jornada d'avui Pretende demostrar, mediante experiencias y testigos en primera persona, la importancia de impulsar la inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual. En la jornada de hoy vamos a comprobar que las experiencias que hoy se van a explicar confirman que se está avanzando en la buena dirección, pero también vamos a explicar que aún existen muchas barreras que dificultan una inserción. laboral plena. Por este motivo, en la jornada de hoy, también hablaremos sobre las mejoras que aún se tienen que hacer para que el ámbito laboral sea inclusivo y no discrimine a ninguna persona por su diversidad. Com dèiem, s'està avançant en la bona direcció i cada vegada hi ha més empreses que contracten a persones amb discapacitat intel·lectual. Un exemple molt recent és la convocatòria d’oposicions de funcionariat públic per a persones amb discapacitat intel·lectual de la Generalitat de Catalunya, demostrant que quan hi ha la voluntat d’avançar en la inclusió social es pot fer. Perquè això passi, cal que tots els agents assumeixin els seus compromisos i les seves responsabilitats. També nosaltres hem d’assumir les nostres responsabilitats i incidir els diferents agents socials perquè entenguin l'impacte positiu, que té per la societat la inclusió al mercat laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual. Tenim molts testimonis i experiències d'èxit que ens permeten demostrar-ho. Agradezco de nuevo l'assistència de los representantes de las diferentes administraciones públicas, de las empresas y de las personas que compartirán sus experiencias, de los organizadores de este acto y de Cuina Justa La entidad encargada de ofrecernos el aperitivo y que es un claro ejemplo de inclusión laboral. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel Paló, por tus palabras en este, en este debate inaugural. Ahora le damos turno a Mario Puerto, que es el vicepresidente de Plena Inclusión España. Adelante, adelante, Mario. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenos días, buen día a todos. Permítanme saludar en primer lugar a las personas que me acompañan en esta mesa inaugural: mi querido amigo Manuel Palau, eh, Mónica, compañera Mónica Antequera y Yolanda, Yolanda Martínez de la Subdirección General de Planificación y Recursos Humanos y retribuciones del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. También, como no, a los representantes de la Administración Pública, del tejido empresarial que nos acompañáis, eh, amigas y amigos todos, muy buenos días. Quisiera, quisiera agradecer, eh, como es natural, la deferencia mostrada por, las, eh, por los organizadores de esta interesante jornada de INCAT, Plena Inclusión Cataluña, dentro del proyecto global de Inclusión Europe, al invitarme a este acto de apertura y, por supuesto, a disfrutar del prometedor contenido que, anticipa, que nos anticipa el programa de hoy. Veréis, ante las actuales preocupaciones económicas, sociales y medioambientales que presenta nuestra sociedad, parecía estratégicamente importante la apuesta radical por la ciudadanía, que fue uno de los horizontes de trabajo propuestos por Plena Inclusión España en su quinto plan estratégico 2016-2020. Todo ello en coherencia con nuestros valores y principios éticos, perspectiva que nunca ha sido ajena a nuestro movimiento asociativo o Plena Inclusión, toda vez que la ética es uno de nuestros pilares básicos el núcleo eh, de nuestro carácter como organización y, por tanto, un elemento central en nuestra cultura y en nuestro modo de hacer. Incluso me atrevería a calificarlo como un valor que marca la diferencia. Y es por ello que para dar cumplimiento a este propósito nos embarcamos en el proyecto europeo Mi Talento para la Diversidad que visibiliza la contribución de las personas con discapacidad intelectual como trabajadores y trabajadoras en la empresa privada, en la administración pública y en las propias organizaciones también, como no del tercer sector. Tampoco es de extrañar que dispongamos de un modelo propio para la gestión de la misma, un modelo de responsabilidad social que, junto con otras herramientas, tales como nuestro Código Ético, nuestro Código de Buen Gobierno, nuestro Comité de Ética, nos orienta a hacer bien las cosas y a trasladarlas a todos nuestros grupos de interés en general y en particular, como es el caso de hoy, dirigiéndonos a vosotros, empresas, empresarios, empresarias, un grupo de interés absolutamente imprescindible para hablar de empleo y de condiciones óptimas de trabajo para el colectivo que apoyamos y representamos. De ahí que la conexión entre administraciones públicas, empresas, y entidades sociales nos va a hacer coincidir en ámbitos tan esenciales como los derechos humanos, en las prácticas de trabajo y empleo óptimas, la formación, la diversidad, la igualdad de género o el bienestar de trabajadores y trabajadoras, entre otras muchas cuestiones, a vida cuenta de que todos estos aspectos sociales son básicos y repercuten directamente sobre la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Será, pues, por tanto, necesario para ello que los concernidos, la Administración, las empresas y las entidades sociales, compartamos un mismo lenguaje, seamos capaces de entablar alianzas duraderas, especialmente en lo relativo al empleo de las personas con discapacidad. Y es que, en plena inclusión, estamos convencidos de que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo cuando se les ofrece una oportunidad en el ámbito laboral, demuestran sobradamente que pueden desarrollar sus capacidades como cualquier otra persona. Si bien es cierto, naturalmente, que en algunos casos resulta necesario apoyos especiales para que esta tarea se pueda llevar a cabo en las mejores condiciones. Esta premisa parte del compromiso que tenemos como sociedad de garantizar que los derechos de todas las personas puedan cumplirse de manera efectiva. Efectivamente, Manel lo comentaba en su intervención, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, nuestra propia Constitución, el Pilar Europeo de Derechos Sociales o incluso los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos comprometen a todos en la tarea de generar accesos viables al empleo digno para todas las personas. Con este proyecto, mi talento para la diversidad, también se quiere identificar cuáles son los apoyos que hay que proporcionar para que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo puedan ejercer su derecho al trabajo en condiciones de igualdad con el resto de trabajadores y trabajadoras. La sociedad actual está organizada de tal modo que resulta complejo y poco comprensible desenvolverse en ella. Y esto hace que las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo queden excluidas. ¿Alguien recuerda la primera vez que vio una nómina, que vio su propia nómina? ¿Se acuerda si le resultó sencillo comprenderla? Ya no hablo de la factura de la luz, que esa, desde luego, todavía no hemos llegado a entenderla. Pero, efectivamente, existen documentos o procedimientos complejos para los que todos necesitamos apoyos. Y es que hemos de reconocer que vivimos en una sociedad donde todas las personas no disfrutan de una igualdad de oportunidades. Las personas con discapacidad intelectual se enfrentan a múltiples barreras, un acceso desigual a la educación, una visión estereotipada por parte de la sociedad, la falta de programa de vida autónoma con apoyo que facilite la vida independiente mayores dificultades para encontrar un empleo y, en particular, a barreras vinculadas a la accesibilidad cognitiva todos los días, por lo que tanto ellas como sus familias están en situación de vulnerabilidad y exclusión social. No nos cabe duda que si conseguimos hacer una sociedad más comprensible e inclusiva, el beneficio será para todos, para todas las personas. Por último, Quiero señalar la importancia de la formación para el empleo y el ajuste a las necesidades de la persona con discapacidad intelectual, enfocándose en la potenciación de su, de su propia vocación. Les propongo, pues, aprovechar esta magnífica jornada que nos brinda la oportunidad de hablar de cómo la ética de las empresas o la gestión de la misma a través de planes, líneas o acciones de responsabilidad social y también en las administraciones crea oportunidades para las personas con discapacidad intelectual y también para colaborar en el diseño y desarrollo de estrategias de apoyo en el mercado laboral, construyendo juntos un territorio laboral abierto, eh, accesible e inclusivo. En este sentido, esperamos y deseamos que el tejido empresarial, aquí presente también, cuente con nosotros con nuestras estructuras y con el movimiento asociativo Plena Inclusión para seguir aplicando nuestro esfuerzo común por hacer una sociedad mejor, más justa y solidaria, más desarrollada, más sostenible y avanzada, que fomente la igualdad y proporcione una mayor calidad de vida a todas las personas, con o sin discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario Porto, por tus palabras. Ahora damos turno a Mónica Antequera, que es re el representante del Grupo de Apoyo a la Dirección de Plena Inclusión España. Adelante, Mónica. Muchas gracias. Bueno, buenos días. ¿Se ¿Me escucha? Sí, vale. Sí, sí. vale, vale. Un saludo especial a, la, a las autoridades que nos acompañan y con los que tengo el placer de compartir la jornada. Manuel Palau, presidente de INCAT Plena Inclusión Cataluña. Mario Puerto, vicepresidente de Plena Inclusión España. Yolanda Martínez, Subdirección General de Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones, Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Queridas amigos, amigas y amigos, la personas las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo tenemos derecho al empleo. Así lo dice la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 27. Yo tengo un trabajo renumerado, gracias al cual puedo llevar a cabo algunas de mis metas personales, como son vivir de forma independiente en un futuro y viajar. Desafortuna Desafortunadamente, muchos de mis compañeros con discapacidad intelectual o del desarrollo ven vulnerados su derecho al empleo. Además de tener este trabajo renumerado, colaboro con Plena Inclusión España en su grupo de apoyo a la dirección. Somos un grupo de personas con discapacidad intelectual que asesora al equipo directivo de Plena Inclusión España para que pueda tener una información directa de cuáles son las necesidades de, con discapacidad intelectual o del desarrollo. Tanto en mi trabajo renumerado como en mi labor de asesora de Plena Inclusión España, Cuento con apoyos. Gracias a estos apoyos y a mis talentos y esfuerzo puedo contribuir en estas dos organizaciones. Cuando hablo de apoyos me refiero a poder contar con alguien que me acompañe cuando viajo fuera de mi pueblo. Tener información en lectura fácil, que me explique las tareas que tengo que realizar. Accesibilidad cognitiva que me facilita desenvolverme por mí misma dentro de mi centro de trabajo. Mi empresa y Plena Inclusión España han entendido que para que yo pueda trabajar y participar hay ciertos procesos que se tienen que hacer de una manera diferente. Las dos organizaciones tienen experiencia trabajando con personas con discapacidad intelectual y han sabido hacer las adaptaciones que yo he necesitado. Es muy importante que toda la sociedad comprenda que existen adaptaciones que facilitan la participación de las personas con discapacidad intelectual y que existen profesionales, expertos en estas adaptaciones. Que pueden ayudar a empresas, administraciones públicas y otros empleadores. Estas organizaciones tienen que saber que pueden contar con servicios de apoyo que les facilitarán la tarea de contar con trabajadores diversos. Pero, sobre todo, tienen que saber que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo también, poder... Joder. también podemos aportar mucho y que quienes aún no cuentan con trabajadores diversos están perdiendo una gran cantidad de talento. Dentro de este proyecto europeo que estamos presentando en esta jornada, se está realizando una investigación. Una de las preguntas de esta investigación es, ¿cuáles son los beneficios de la gestión de la diversidad? Los beneficios que se están encontrando son mejores entornos de trabajo, se atrae a más perfiles y a perfiles más interesantes, se simplifican algunos procesos, se cuenta con trabajadores más estables incluso en empleos con alta rotación de trabajadores. ¿Alguna empresa se quiere perder todas estas ventajas? Seguro que no. Espero que esta jornada sea interesante para todos y que nos haga pensar en cómo mejorar el acceso al empleo de las personas con discapacidad intelectual. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, por tus palabras. Ahora toca el turno a Yolanda Martínez que es de la Subdirección General de Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones del Ministerio de Política Territorial y Función Poli Pública. Adelante, Yolanda Martínez. Buenos días. Supone para mí una enorme satisfacción participar en la inauguración de esta jornada sobre talento para la diversidad que estoy convencida será del máximo interés para, todas las personas, para todos los presentes. En primer lugar, quiero agradecer al presidente de Plena Inclusión la invitación realizada a la Secretaría de Estado de Función Pública del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Y también quiero excusar la asistencia del secretario de Estado de Función Pública, que había sido expresamente invitado debido al momento actual de arranque de la nueva legislatura. La jornada que hoy se celebra representa, sin duda, una gran oportunidad para intercambiar experiencias sobre un colectivo que merece una especial atención para que entre todos consigamos su integración plena. Y esta integración, entre otros muchos aspectos, pasa por el derecho de acceso a las funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad, de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, removiendo todos aquellos obstáculos que impidan la participación real y efectiva consagrada en nuestra Constitución española. No voy a extenderme mucho en mi intervención, pues seguro que a lo largo de esta jornada se van a abordar muchos de los aspectos que afectan al acceso al empleo público de las personas con discapacidad intelectual, pero me, sí me gustaría hacer unas breves reflexiones sobre el importante tema que hoy nos ocupa. Las personas con discapacidad intelectual conforman un grupo vulnerable y numeroso al que el modo en que se estructura y funciona la sociedad ha de dar respuesta con el fin de evitar que se produzcan situaciones de discriminación y exclusión. El impulso de medidas que promuevan la igualdad de oportunidades, suprimiendo los inconvenientes que se oponen a la presencia integral de las personas con discapacidad intelectual, concierne a todos: a los ciudadanos, a las administraciones públicas, a las organizaciones y entidades, pero también, y en primer lugar, casi diría al legislador, ya que sin el impulso de modificaciones normativas será difícil avanzar en la referida igualdad. En este sentido, conviene recordar como la Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad del año 82, ya supuso un avance relevante en esta, para aquella época. Esta ley, al referirse al acceso al empleo público, ya establecía la igualdad de las personas con discapacidad al acceso al empleo público, al establecer para el conjunto de las personas con discapacidad una reserva no inferior al 3% de de las plazas eh, para personas con un grado de discapacidad superior al 33% en el ámbito de la Administración General del Estado. A partir de esta ley se han ido incorporando al ordenamiento jurídico numerosas previsiones dirigidas a que se prohíba legalmente la discriminación en el empleo y a que se adopten los ajustes razonables que remuevan las barreras y obstáculos en el acceso al empleo en todo tipo de ocupación. Pero es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la que supone la consagración del enfoque de derechos de las personas con discapacidad. En nuestro ordenamiento jurídico interno será la ley de adaptación a esta convención, la del año 2011, la que establezca con carácter básico que en las ofertas de empleo público de las administraciones públicas se reserve un cupo no inferior al 7% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad y se detalla que al menos el 2% de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten una discapacidad intelectual. Adicionalmente, son muchas las previsiones normativas que se han venido consagrando en relación con el, con el colectivo de personas con discapacidad intelectual, tales como las adaptaciones y los ajustes razonables necesarios de tiempo y medios para su realización, la posibilidad de que los aspirantes con discapacidad intelectual puedan desplazar a otros aspirantes del sistema de acceso general en determinadas condiciones y la posibilidad de convocar las plazas reservadas con para personas con discapacidad conjuntamente o mediante convocatoria independiente. Pero si los avances normativos han sido importantes, también ha sido altamente positivo el aumento del número de plazas reservadas para las personas con discapacidad intelectual que cada año se han ido convocando, así como los resultados alcanzados. Desde la oferta de empleo público del año 2009, como sabéis, se sigue la dinámica en la Administración General del Estado de acumular en una única convocatoria específica para el personal laboral del convenio colectivo único de la Administración General del Estado el cupo reservado para personas con discapacidad intelectual. Esta convocatoria específica es para el ingreso como personal laboral fijo sujeto a dicho convenio y en la categoría de ayudante de gestión y servicios comunes, ordenanza, grupo profesional quinto. Eh, posteriormente, en el debate que tengamos, se podrán aportar los datos que tenemos de cómo ha ido evolucionando el acceso a este grupo profesional. Pero no quiero dejar de reflejar que a lo largo de este año está previsto que se realice una convocatoria importante correspondiente a la oferta de empleo público de los años 2018 y 2019 para ser convocadas por ingreso libre y que están reservadas para personas que acrediten una discapacidad intelectual y que ascenderá a un conjunto de 424 plazas. Esto se hará una vez que se haya producido el correspondiente encuadramiento de los grupos y categorías profesionales del anterior convenio único del personal laboral de la AGE a la nueva clasificación prevista en el cuarto convenio que se ha aprobado recientemente. Habrá que determinar previamente en qué grupos se convocarán estas plazas y determinar las funciones que sean las más adecuadas para la integración de las personas con discapacidad intelectual. Para ello va a ser muy importante el apoyo y asesoramiento de entidades como Plena Inclusión, con el fin de poder conciliar de la mejor manera posible las necesidades que tiene la Administración General del Estado con los perfiles y la formación existente en el colectivo de personas para... con discapacidad intelectual. Este aspecto me permite enlazar con un elemento importantísimo para la Administración General del Estado como es el de la necesaria colaboración y asesoramiento que entidades como Plena Inclusión, FERMI o el Real Patronato sobre Discapacidad están llamados a prestar para que los procesos lleguen a buen fin. Como sabéis, desde el año 2010 se viene acumulando, en cuanto a la promoción interna, en el Cuerpo General Auxiliar la totalidad de las plazas reservadas para personas con discapacidad intelectual. En dicho cuerpo auxiliar podemos observar año tras año una tendencia creciente de aspirantes presentados por el Cupo de Discapacidad Intelectual y que proceden de la categoría de ordenanza del Convenio Único. Sin perjuicio de seguir avanzando en la búsqueda de nuevos perfiles que brinden nuevas oportunidades de empleo, el, el aumento de plazas de promoción interna en el cuerpo auxiliar reflejan el impulso y compromiso realizado por la Administración General del Estado por mejorar sus procedimientos para atraer talentos diversos. Para finalizar, no quiero acabar esta exposición sin poner de manifiesto la importancia que para la Administración General del Estado supone, y para todas las Administraciones, eh, el acceso de las personas de, con discapacidad como motor del cambio. Lo que caracteriza a la Administración en relación con todas las personas que trabajan en ella es la importancia de la conciliación, de la igualdad, de la diversidad, de la estabilidad en el empleo y de la formación. La sociedad es diversa y la Administración no puede ser sino un reflejo de la sociedad. Y por tanto la Administración no solo admite todas las personas que componen la sociedad, sino que necesita a todas aquellas personas dispuestas a trabajar para los ciudadanos, sea cual sea su situación. Las personas con discapacidad intelectual son importantes para la administración porque necesita su punto de vista para poder llevar a cabo todo tipo de políticas, no solo las sociales, sino las de toda índole. Así se pone de manifiesto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 como plan de acción para transformar nuestras sociedades y lograr un futuro sostenible e inclusivo, sin dejar a nadie atrás. Hablamos del objetivo número 8. Cuyo fin es lograr empleo pleno y productivo y un trabajo decente para todos los hombres y mujeres para 2030, algo que naturalmente incluye a hombres y mujeres con discapacidad intelectual, por lo que las administraciones públicas trabajan para facilitar el acceso de las ofertas de empleo público a todas ellas. En definitiva, el mensaje que quiero transmitir es que la Administración os necesita y desde aquí os salimos a participar en todas las oportunidades de empleo que la Administración os brinde. Muchas gracias por vuestra atención. Sí, no. Muchas gracias, Yolanda Martínez, por tus palabras eh, en, el, en el quinto lugar. Josep Vidal, director general de Economía Social, tercer sector y cooperativa de la Generalitat de Cataluña, no nos han, se, ha del, se ha excusado del encuentro y no ha podido asistir. Muchas gracias.